La Federación Tinerfeña de Automovilismo y Neumáticos Atlántico llegaron a un buen acuerdo para la imagen y mantenimiento del centro de datos y puesto de seguridad avanzado en muchas de las carreras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La pasada semana se presentó la nueva imagen de la guagua de la Federación de Tenerife. Escuchamos a Felipe Alonso, responsable de talleres de neumáticos Atlántico. Después de llevar 3 años colaborando con el automovilismo, pues empezamos en la subida del Valle de Tabares y en los 2 últimos años con el Rally Ciudad de la Laguna, pues este año hemos empezado a colaborar con la Federación, pues un poco porque somos una empresa que vivimos del mundo del motor y como parte importante del motor pues está el automovilismo deportivo y nos estamos empezando a involucrar en este tema. Rotular por completo la guagua y en colaboración con Worden también pues hemos puesto 2 equipos de aire acondicionado pues para que sea más llevadero el trabajo dentro de ella. Esperemos que la guagua se pueda ver en el mayor número de pruebas posible y que todos se beneficien de su uso. Benito Rodríguez, presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo, agradeció a la empresa Neumáticos Atlántico por el cambio de imagen y mantenimiento de la guagua y el apoyo a la Federación Tinerfeña. Primero que nada, agradecerle a todos los que nos acompañan hoy en este acto de alguna manera importante para la Federación y para la empresa de Neumáticos Atlánticos, que bueno, estamos presentando la nueva rotulación de nuestro vehículo, la PMA, y luego la verdad que bueno, pues contento por el acompañamiento que tengo por todos ustedes y por el recibimiento de la empresa hacia la Federación, ¿no? Yo creo que ha sido una apuesta muy bonita, muy agradable y no solo pensando en la apuesta por la Federación, espero que sea pensando en una apuesta por el automovilismo, donde sabemos que esta empresa tiene cubiertas de competición y donde podemos también seguro que negociar buenos precios y trabajar por nuestros deportistas, ¿no? Yo espero que esto sea solo un comienzo y que sea pues un buen hacer por el automovilismo en general. Darle las gracias nuevamente a Facundo por el recibimiento que me ha dado en su empresa y que bueno, esperar que sea esta amistad, este nuevo acercamiento hacia el automovilismo sea en beneficio de la empresa y en beneficio del automovilismo. También quiero recordar que fue un piloto en la época dorada del automovilismo también en nuestros andares en el automovilismo y no nos podemos olvidar también de lo que hizo cuando era piloto de carrera también. Felicitarlo, saludarlo y darle las gracias por el recibimiento que me ha dado. Gracias, Mario.